Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Buenos días, sí. Doctor Galeana, buenos días. Buenos días. En un momento ya enciendo cámaras. Sin problema, doctor. Demos nada más unos 2 minutitos más para que den las 9 e iniciamos. Okay. Doctora Lugo, ¿usted es de Soledad de Graciano? Sí, buenos días. Sí, doctora. Gracias. Ahorita le llamamos. Emma, gracias. No, no. Sí, ahorita. Sí. Ya que el de los tacos de barbacoa, otros. ¿Quién va a mandar a traer tacos de barbacoa para todos? Ya nos escuchó, doctora. Ni cuenta se han dado. Buenos días. Buenos días. Yo también quiero. Pues sí, también una orden, la doctora Fides, por favor. ¿Me la va a mandar por qué? ¿Por correo o cómo? No, ahorita se lo hacemos llegar, pero usted no se preocupe. Estamos tratando de conectarnos con la computadora que está batallando, pero ya nos conectamos. No se preocupe, la tecnología no tiene palabra, doctor. ¿Puedo traer provisiones? Finalmente voy a mandar lo que. Para tu dieta, probablemente las campechanitas, porque las otras tienen cajeta y los otros tienen pilochi. Pellizca todo. Bueno, yo creo que por respeto vamos a iniciar. Doctor, en lo que logran conectar su máquina, vamos a ir pasando lista. Empezamos con usted. Doctor Guillermo Eugenio Monsiváis Salazar. Presente, doctora. Presente, buenos días. Buenos días. Doctora Linet Rocío Lara Rivero. Doctora María Elena Gallegos Romo. Presente. Hola, doctora. Doctora Eloísa Edith Robles Salinas. Presente. Gracias. Doctor Alberto Jorge Rosales Romo. Presente. Gracias. Doctor Javier Ruiz Ballina. Doctora Bárbara Paola Piña Zamora. Presente. Doctora Rosa María Barba Díaz. Presente. Gracias, doctora. Doctora Maite Ivonne Ruiz Ulloa. Presente. Gracias. Doctor Luis Felipe García Mujica. El doctor está ahorita en un evento de
la jefatura de hospitales, doctora. No se preocupe. Aquí en el auditorio, ahorita se integra. Doctora Magali Gutiérrez Macías. Yo aquí, presente. Gracias. Licenciada María Concepción Ponce Zúñiga. Presente. Gracias. Les voy a pedir un favor, necesito cámaras encendidas. Ese fue el primer acuerdo al que llegamos el primer día de las telementorías. Y les voy a agregar un acuerdo. Y es que cuando vayan a participar, primero digan su nombre, porque todavía no ubico las voces de todos y no me es fácil todavía reconocer de qué hospital son. Entonces, ese sería otro acuerdo, por favor. César Alejandro Flores Betancourt. Presente. Gracias. Daniel Ramírez García. Laura Soledad Torres Flores. Presente. Gracias. Hilda Guadalupe Puente Martínez. Presente. Gracias. Vamos con Texcoco. Texcoco ya está conectado. Hospital de Texcoco. Bueno, voy a dejar de lado ahorita Texcoco. ¿Qué dice la otra? Vamos con Tecash. Doctor Raúl Enmías Contreras. Hola, buenos días. En un momento se regresa, doctor, todos unos pendientes. Doctor Oscar Fernández Durán. Doctor, bueno, no sé, es Juan José Huicap. Juan. Pamela Suri Saray Kamal. Presente. Gracias. Buenos días. Buenos días. Karina Marisol Caballero. Nefi Misael Zuc. Buen día, doctora. Buenos días, Nefi. Yamilet Cortés Tenorio. Buen día, buenos días a todos. Buenos días. Eidy Margarita. César Miguel Ortiz Rosado. Joel Enrique Reina. Miguel Ángel Blanco Sosa. Presente. Gracias, buenos días. Vamos con Amatán. Cruz Gallego Amílcar. Amatán está conectado. Por favor, averígame qué está pasando con Texcoco y con Amatán. Gracias. Castañeda López Briceida. Buenos días, aquí el doctor Raúl, director de Tecash. Doctor, qué gusto verlo. El trabajo de gestión, no hay que moverse. Actitud, doctor, actitud. Cisneros Espinosa José Antonio. Ya está conectado a Matán. ¿Puedes checarme el chat? Yo sé. Pero los demás no tienen pretexto para no estar. ¿Alguien de Tlacuapa está conectado? Tulum, doctora Rosa María Barrón Licona. Doctor Jesús Galeana de la Rosa. Buenos días, estamos presentes. Hola, doctor. Buenos días. Licenciada Mireya Aguilar. Acá encontré uno. ¿Dónde está? Eche tu mal, la licenciada Mireya Aguilar. Doctor Galeana, usted me iba a incorporar a dos personas más. Necesito cámaras encendidas, por favor, si no, no voy estamos a... Estamos ya.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, aquí le presento a los licenciados Rosales y Canul, son nuestro jefe y subjefe de enfermería, respectivamente. Se los dejo para que ellos le pasen sus nombres, sus datos y los anote por ahí. La licenciada ya casi se integra. Me los va a mandar, por favor, en un mensaje de texto para que yo pueda ponerlos en una lista. Perfecto, por favor. Excelente. Les recuerdo a todos que es indispensable la participación activa y cumplir con los acuerdos. El primer acuerdo era empezar a la hora exacta, o sea, con puntualidad. La segunda es tener cámaras encendidas. Entonces, a menos de que tengan algún problema específicamente con la red, necesito cámaras encendidas. Doctora Janet Godínez, ¿ya está conectada? Bueno, si alguien faltó en la lista, recuerden que en el chat vamos a poner la lista de asistencia. Esto es para la asistencia en la plataforma, pero de la misma manera se corrobora la información con lo que nosotros estamos pasando lista. ¿Ok? Bueno, voy a compartir pantalla. Me imagino que tienen muchas dudas, muchas, en cuanto a la matriz de riesgos. Eso era algo que nosotros necesitábamos que sucediera. Van a decir, ¿por qué necesitábamos que sucediera esto? Pues es muy simple. Esta es una herramienta que no todo el mundo conoce, es una herramienta muy sencilla, pero que al final nos va a orientar a definir riesgos. Estos riesgos pueden ser de proceso, de infraestructura, de resultado, de gestión. Y lo que va a hacer es que nosotros mismos como directivos podamos hacer uso de la determinación de estas variables a través de un análisis muy rápido y sencillo y que a la vez nos sirva para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones puede ser a nivel intrahospitalario o a nivel de la unidad. En segundo lugar, a nivel jurisdiccional, en caso de que así sea, a nivel estatal o a nivel federal, en el caso de todos los hospitales INSABI. Por lo tanto, el primer ejercicio siempre es bueno. Y a mí me gusta que tengan todas las dudas. Estuve recibiendo algunos mensajes durante esta semana de no le entiendo, no me queda claro, y eso es lo que nosotros buscábamos. Vamos a retomar un poquito de la sesión pasada, en donde hablábamos, porque creo que aquí es donde se atoraron, de la parte de la priorización y de las partes de la matriz de riesgos. Bueno, la matriz de riesgos está dividida desde el número del riesgo, que es un número consecutivo. El segundo va a tener una fecha de identificación, que es en la fecha que nosotros estamos levantando como tal la matriz de riesgos. Luego va a seguir el área. En esta que dice área, nosotros vamos a colocar el espacio físico donde se encuentra ubicado el riesgo, ¿correcto? En el siguiente va a venir el proceso como tal. Y en este proceso vamos a hablar de las acciones esenciales de seguridad del paciente, si es de abasto, si es de hospitalización, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es el proceso en el cual detectamos o determinamos un riesgo? Si no vamos bien, me avisan, y nos echamos para atrás. En el 8, solamente cuando aplica a la acción esencial de lavado de manos, ¿quién me dice, por favor, cuál es la acción esencial que se dedica al lavado de manos? Adelante. Recuérdeme su nombre, por favor. Buenos días, Alejandra Avellano del Hospital de Materna de Texcoco. La acción esencial número 5 es la de la higiene de... Correcto. Cuando tenemos la acción esencial número 5, entonces vamos a abrir el apartado número 8, que es el de subprocesos. Estos subprocesos están asociados a las infecciones asociadas a la atención en salud, que era algo que ya me habían hecho la pregunta vía este mensaje de texto. Y en esta vamos a ver los paquetes básicos. Entonces, obviamente no sé si alguien más me pueda ayudar a determinar cuáles son los subprocesos de las infecciones asociadas a la atención en salud. ¿Alguien más o lo decido yo? Amatán, ayúdenme. Ok.
Hospital Básico de Amatán, ayúdenme, jefa de enfermeras. Bueno, jefe de enfermeros, discúlpeme usted. ¿Los cinco momentos? No. ¿Alguien más que le quiera ayudar? ¿Alguien que me apoye? ¿Cuáles son los procesos? De hecho, están en su matriz de riesgos. Doctora, buen día. Hola, buenos días. ¿Quién? Nefi. Nefi. Platícame. De TECA. Podemos hablar sobre los riesgos de sondaje vesical. Correcto. La de catéter venoso central. La de... Bueno, herida no incluiría tanto. Bueno, en eso estamos trabajando nosotros, en esos dos procesos. Bueno, pero estamos de acuerdo que aplica más a cuáles. ¿Infecciones sitio quirúrgico? Exacto. ¿Sí? ¿Neumonías asociadas a ventilación mecánica? ¿Sí o no? Así es. ¿Precauciones estándar y por mecanismos de transmisión? ¿Sí? Ok. Si se me va un poco el internet, discúlpenme, también a nosotros nos falla un poquito. Entonces, en este caso, solo que aplique la acción esencial en la parte del proceso de IAS, entonces sí tendremos que determinar el subproceso. Esto en la matriz de riesgos. Ahora bien, ¿ya nos quedó claro entonces qué es un proceso? ¿Quién me lo puede recordar, por favor, qué es un proceso? ¿Quién me ayuda? Doctor Uc, ayúdeme. No le escuchamos, doctor. Un proceso son los pasos que se ejecutan para realizar o para cumplir con un objetivo. Es correcto. Como, es el mecanismo. Ok. Y recordemos que los puntos críticos o cuellos de botella, que son los factores que limitan la capacidad de producción del mismo, o bien que atoran totalmente un proceso, esos no van a entrar dentro de las matrices de riesgos. ¿Ok? Esos se atacan de manera inmediata o se hacen planes para la mejora del mismo. Ahora bien, en la matriz de riesgos también vamos a ver la priorización. Esta la voy a dejar un poquito de lado porque es de acuerdo a dos valores, que es la probabilidad de ocurrencia y el impacto, el que me va a dar el valor de riesgo. Este valor de riesgo, entonces, me va a dar cuatro diferentes atenciones. La atención inmediata, que es aquellos que requieren máximo que la resolución del problema en menos de una semana. La atención constante, que sería la atención máxima o la resolución, o bien la contención, acuérdense de contención del riesgo, máximo en 2 semanas. El seguimiento, que es máximo en 4 semanas que nosotros podamos estar dándole seguimiento a ese riesgo. Y un proceso controlado, que es menor a 39 puntos. Y en este caso, si nosotros encontráramos en nuestras primeras evaluaciones, o sea, en este primer saque de la matriz de riesgos que realizaron, en ese momento nosotros los tenemos que sacar. ¿A cuáles nos tenemos que enfocar? A los tres primeros, el de atención inmediata, el de atención constante y el de seguimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Yo espero que sí, una de dos, soy muy buena explicando o soy muy mala explicando y por eso nadie le entiende nada. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a hablar de qué es la ocurrencia. La ocurrencia siempre va a ser la frecuencia o la probabilidad de que ocurra ese riesgo. Ya lo habíamos platicado. Tiene una escala o un valor, siempre se mide desde el 1 hasta el 10. 10 es lo más recurrente, 1 es lo menos probable o lo remoto. Y entonces poníamos algunos ejemplos. Estos ejemplos están redactados de alguna manera para que ustedes empezaran a tener dudas o empezaran a tener inquietudes de cómo poderlos redactar. Pero bueno, vamos a hablar de recurrentes que son...
constantemente se están dando, los probables se dan más o menos constantemente, los posibles están como a la mitad, entre sucede o no sucede, pero pueden suceder, inusuales son poco frecuentes y los remotos que alguna vez nos podrían suceder. Esto recordemos que siempre tiene que ir como un valor objetivo. ¿Con qué lo vamos a hacer objetivo? A través de las estadísticas, de los valores de productividad, de los reportes de eventos adversos, de supervisiones, de cédulas, de checklist, de lo que ustedes crean conveniente para hacerles seguimiento a ese riesgo. El impacto, entonces, ¿qué sería? ¿Quién me ayuda con el impacto? ¿Qué consideran que es el impacto? Recuerden que esto no es una clase. Recuerden que estamos tratando de hacer un feedback entre nosotros y que entre todos podamos obtener el mismo nivel para la determinación y la toma de decisiones. Ayúdenme, por favor. Pues es el grado de... Perdón, no levanté la mano. No, adelante. Es el grado de repercusión que puede tener el riesgo sobre el usuario o sobre el mismo... sobre nosotros, los que damos el servicio. ¿No? Gracias, doctor Galeana. Doctora Lugo. ¿Levantó su mano? Sí, lo mismo. Es el daño que puede tener el proceso o las personas a consecuencia de que ocurra el riesgo. Correcto. Entonces, teníamos dos maneras. ¿Se acuerdan que platicábamos de los criterios objetivos, que son aquellos que se llevan a cabo, vuelvo a lo mismo, a través de documentos, de tasas, de estadística, de todos aquellos números que vistos de una manera analítica nos van a dar criterios objetivos, como pueden ser que sea catastrófico, que sea grave, que sea serio, que sea moderado, que sea insignificante. Y aquellos criterios subjetivos que no son menos importantes, pero dijéramos que los vamos a dejar un poquito de lado, que son el sentido común, la expertise, el conocimiento y todo aquello que ustedes van adquiriendo a lo largo de su gestión directiva. Entonces, visto hasta aquí, siempre tenemos que tener esta definición del uso correcto de la matriz de riesgos. ¿Cómo se hace? ¿Quién me puede explicar? Esto ya se los había explicado la doctora Anel. Siempre lleva todas estas fases. ¿Por dónde iniciamos? ¿Quién me ayuda? Adelante. Iniciamos con la planeación para encontrar las matrices de riesgo, la observación. Ok. Entonces, ¿empezaría por la planificación? Empezaríamos por identificar los riesgos. Bueno, aquí está la doctora Miriam, que es la que les explicó la semana pasada. Entonces, yo quiero que se los vuelva a explicar porque creo que no ha quedado muy claro. Hola, buenos días a todos. Recordemos que, como cualquier ciclo, debemos de iniciar identificando el problema. Ese factor de riesgo, ese riesgo que está condicionando un posible detonante que pudiera incluso poner en crisis un servicio. Entonces, el primer paso es la iniciación. Una vez que identificamos el problema, vamos a planificar cómo contener, cómo evitar o prevenir que se vuelva a presentar este problema. En esta planificación es cuando vamos a calificar nuestro riesgo para posteriormente realizar el seguimiento y el control del mismo a través de acciones de mejora, ejecutando estas acciones de mejora y con ello solventar este problema que se está generando. Es por ello que la matriz de riesgo es dinámica, como habíamos mencionado anteriormente, está cambiando constantemente y es recomendable que por lo menos, si ustedes recuerdan la clasificación que se hizo hace un momento donde se habló de la priorización de los problemas, máximo no debemos de realizar nuestra matriz de riesgo actualizada a un mes. Esta
levantando la mano Texcoco. Adelante. Doctora, perdón, no se escuchó nada, no le pudimos entender. ¿No nos pudiera, por favor, decir otra vez? Ok. Bien, les decía que como cualquier ciclo debemos de iniciar por la identificación del problema, el factor que pudiera estar condicionando un riesgo para la atención en la, a la salud o incluso que pudiera poner en crisis un servicio. Posteriormente hacemos la planificación o priorización de estos, de este problema. Aplicando nuestra matriz de riesgos, clasificando este riesgo, este problema, clasificándolo de acuerdo a la escala de priorización que hace un momento se mencionaba. Si esta es de atención inmediata, si es de atención mediata o si es de seguimiento. Una vez que hagamos esta clasificación, tenemos que establecer el control de la misma y el seguimiento a través del establecimiento de un plan de acción de mejora. Ejecutamos esta acción de mejora y con ello se cerraría el ciclo de este riesgo y, como les mencionábamos anteriormente, la matriz de riesgos es dinámica. Por lo tanto, debemos de mantenerla actualizado por lo menos cada mes. No sé si se escuchó. Alguien tiene encendido dos micrófonos al mismo tiempo y eso nos causa un poquito de ruido. Sí, me le toco. Ok. Entonces, como les decía. Les agradecería si pudieran silenciar sus micrófonos para que no se vicie el audio, por favor. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, pero como con algunas interferencias. Sí, tenemos un problemita aquí con el internet. Todo ha estado muy, muy estable. ¿Ya me escuchan mejor? Escucho como un poquito. Escucho un poco bajo, pero no sé si somos nosotros o es en general. Correcto. Bueno, voy a seguir. Esperemos que se mejore. Entonces, habíamos empezado a hacer algunos de los ejercicios. Lo primero que tenemos que determinar siempre para la gestión de riesgos es el riesgo per se. ¿Correcto? Esto significa contestar cuatro preguntas. ¿Alguien recuerda las cuatro preguntas que comentamos que se debían de responder para hacer la redacción de la gestión de riesgos? ¿Quién me ayuda? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la causa, la consecuencia y a quién afecta? Eso quiero escuchar, pero fuerte. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la causa? Hospital de Matán. Correcto, gracias. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la causa? La consecuencia y a quién afecta. Es correcto. Entonces, si nosotros tuviéramos que empezar a redactar esa descripción del riesgo, entonces, si nos damos cuenta, en este ejemplo específicamente hay muchos riesgos, no nada más uno. Ustedes determinaron en la sesión pasada que era que la jeringa no estaba etiquetada, pero también hay riesgo de medicamentos multidosis, también hay otra jeringa por acá, los carros están desordenados, podemos hablar de la limpieza. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es la definición de nuestro riesgo. Si nosotros no definimos perfectamente bien los riesgos, ayúdame, por favor.
es imposible que nosotros podamos llegar a la ocurrencia y al impacto y con base a eso podamos generar la ponderación y el nivel de resolución. Entonces, voy a pasar los ejemplos. Esto ya está en la plataforma CSAVI. Pero si se dan cuenta, hay muchos riesgos sobre lo que nosotros podemos platicar en cada una de las imágenes que estamos poniendo. Voy a decir que son en algún lugar muy, muy, muy lejano. No son de ninguno de nuestros hospitales, porque yo espero que no estén así. Y entonces nos iríamos como tal a la matriz de riesgos. Entonces vamos a ver los pasos básicos. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a los factores que puedan amenazar en cada una de sus variables a nuestra unidad hospitalaria. Ya habíamos comentado que pueden ser de infraestructura, de equipamiento, de recurso humano, de capacitación, de proceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, con base a esto, podríamos determinar la evaluación de este impacto. ¿Cómo lo haríamos? A través de las matrices de riesgos y del dinamismo de ese análisis y del el nivel de resolución y de la oportunidad de mejora que tendremos, ya sea en contener, en agarrar algo que pase de lado el riesgo o bien quitar totalmente el riesgo. Para que nosotros podamos hacer esto, tenemos que hacer la planificación. Si se dan cuenta, es el mismo ciclo que puso la doctora Miriam Manel, pero visto de manera lineal a través de un ciclo desde el inicio hasta el final. ¿Puedes ver qué hay en el chat, por favor? Gracias. Y entonces vamos a hacer con esto el fortalecimiento, la contingencia y la respuesta múltiple. ¿A qué quiero llegar con respuesta múltiple? Es que no solo es un área la que va a tener que tratar de contener o tratar de limitar o tratar de quitar ese problema. Recordemos que somos equipos multidisciplinarios y que de manera multidisciplinaria nosotros vamos a tener que llevar a cabo las acciones y las actividades para contener, limitar o quitar totalmente los riesgos. Después de esto, pues vamos a ver los recursos para que estos puedan, a través de ese análisis, hacer una respuesta efectiva y siempre tener los recursos óptimos para delimitar o quitar los daños existentes. ¿Hasta aquí vamos bien? Veo a alguien haciendo así, pero no, de todos los que hay, que tenemos, ¿cuántos participantes tenemos, Miriam? Vamos bien, pero yo creo que evidentemente sobre la marcha y conforme la experiencia que vayamos adquiriendo y viendo aquí en nuestras unidades, pues vamos a ir viéndolo más mejor, ¿no? Más objetivo ya con la experiencia. Pues creo que vamos a poderlo captar mejor. Siempre los ejercicios nos sirven para eso. Acuérdense que todos los documentos son perfectibles. Y también en el ir haciéndolos de manera cotidiana nos va a ir dando experiencia. Yo les voy a dejar al final de esta sesión un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que es que por un día se conviertan en evaluadores de riesgos a todos los lugares a donde ustedes vayan. Les puedo apostar que no se van a quedar a comer en ningún lugar, les puedo apostar que no se van a quedar en algún centro comercial. Porque cuando uno empieza a hacer detección de riesgos, ve lo peligroso o riesgoso que puede ser estar en determinados lugares. Entonces, vámonos al formato de matriz de riesgos. ¿Lo tienes aquí? ¿Dónde? Denme un segundito, ¿eh? Voy a cerrar este. Denme un momentito. ¿Quién de los que me mandó, que fue Soledad,
me mandó el básico comunitario de Tulum, me mandó Chetumal y Tekash. ¿Quién se avienta a presentarnos su matriz que me pueda ayudar educación para poder darle apoyo a quien ustedes me digan para presentar su matriz de riesgo? Nosotros de Chetumal. Chetumal, correcto. ¿Quién de educación me apoya para darle los derechos a Chetumal? Yo estoy compartiendo. Sí, pero creo que me tiene que dar. Ya está, me parece ¿ya está? Que ya está. Correcto. Ok, voy a compartir. No está todavía, no dice compartir. Según yo es este de acá. ¿Es ese o yo? Es este de acá. Doctora Maldita. Dígame. Okay. Parece que ya lo están viendo, excelente. ¿No? Excelente. ¿Podemos hacerlo un poquito más chiquito al inicio? ¿Las letras? Oh, ok. Sí, para que podamos ver todos. Digo, ahorita se va a ver muy chiquito, pero es importante que veamos desde la parte superior, desde donde está la ficha de identificación. Hasta arriba. Ah, ok. Ya. Bueno, buenos días a todos. Hospitales Especialidades de Chetumal. Tenemos nuestra clave CLUES. Y pues el ejercicio lo completamos, lo trabajamos la semana pasada y lo enviamos el día de ayer, 3 de octubre del 2022. Correcto. Doctor, lo vamos a ir revisando de manera conjunta y yo espero la participación de todos. De todos, porque al final no se trata de criticar la matriz de riesgos del Hospital de Chetumal, sino más bien aportarles. Doctor, ¿se puede ir hasta el lado izquierdo? Ahí está. En el número de riesgo, él puso una ficha de identificación del riesgo del 29 de septiembre. Y en el área, doctor, no sé si se pueda posicionar sobre donde dice área, por favor, porque voy a tener que hacerle un arreglo, pero cuando me van mandando sus matrices, yo le voy a hacer el arreglo para que se puedan ajustar los textos, si se puedan ver en la columna perfectamente bien. Entonces dice que el área donde hay un riesgo es encamados hombres de la sala de cuatro camas, ¿correcto? ¿Eso correcto dice? Ok. El proceso que está mal es el proceso de mantenimiento. Por lo tanto, no aplica el subproceso para IAS porque no estamos hablando de la acción esencial 5. Ahora, en la descripción del riesgo, doctor, posiciones en esa, por favor. Y dice filtración. Vamos a empezar. Dice, ¿qué pasó? ¿Me lo puede ayudar a leer, por favor? Filtración de agua por el drenaje pluvial con inundación de la sala. Doctor, léalo tal cual lo escribe, por favor, porque ahorita justamente a eso quiero llegar. Ah, ya lo vi, es que no lo veía, estaba buscando mi hojita que había escrito. Pero okay. Filtración de agua por drenaje pluvial que inunda sala de hospitalización. Además, por ventanas mal selladas y en diversas áreas del hospital, hay condensación de ductos de aire acondicionado. Ok, voy a quedarme ahorita en ese sentido. ¿Quién me puede determinar si la descripción del riesgo es adecuada o no? Ayúdenme, por favor. Ayúdenle al Hospital de Chetumal, que también es su hermano, ¿eh? Yo tengo ahí un tema, porque a mí me pasó algo similar con esa descripción. Yo empecé a hacerla así, como filtración de agua, y después me di cuenta que esa era una causa, y el riesgo, por ejemplo, era que se cayera, no sé, bueno, lo voy a decir como palabras muy burdas, que cayera un pedazo del techo. Es correcto, justamente. Y la causa era la filtración. Es correcto. Entonces, fíjense bien. Si nosotros respondemos el qué pasó, en esta redacción que hizo el Hospital de Chetumal, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, todavía no pasa nada porque no estamos operando. Si a eso, en ese sentido se refiere, si ya sucedió algo, todavía no ha sucedido nada. No. Recuerde que en la descripción del riesgo hay cuatro preguntas básicas. Es qué pasó, cuál es la causa, qué consecuencia genera y a quién afecta. Eso es lo que uno tiene que redactar. Deme un segundo, Amatán está levantando su mano, dígame. Pues primero sería, ¿qué pasó? La filtración del agua pluvial.
¿Alguien que me diga un sí o un no? Doctora Janet, me gustó justamente el análisis que usted estaba haciendo. Ayúdeme con ese análisis porque a usted le pasa algo similar. Digo, todo sí, lo sí, que tu mal tiene de ajá, por ejemplo, en el caso de mi hospital, sí hay una sala donde ya hay, les digo, usaré palabras burdas porque no soy arquitecta, hay un hoyo en el techo. Y entonces, por ejemplo, eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, se cayó un pedazo del plafón o... Se llama, doctora, se llaman galletas. Ah, bueno. Son esos cuadritos que están puestos, que son el plafón, se llaman galletas. Ah, bueno, no sé si diría que se cayó. Bueno, dejémoslo como que se cayó una galleta. Correcto. La causa fue la filtración de agua. La consecuencia fue que, bueno, se generó humedad y filtración, entonces se oxidó una camilla. Y bueno, ¿a quién no afecta? Pues tanto al personal por el tema de la humedad, como a los pacientes cuando los tengas. Pacientes, exactamente. Bueno, pero ok, ya quedó un poco más redactado, pero ¿qué le faltó? ¿Quién me ayuda? Doctor Uc. En la descripción de riesgo, con relación a lo que expuso la doctora, hasta ahí, nada más quiero agregarle como descripción de riesgo una producción de humedad, proliferación de bacterias, hongos, y eso puede dar como consecuencia infecciones hospitalarias. Es una área quirúrgica, ahí sí va a tener la consecuencia el paciente de infecciones hospitalarias, infecciones de herida, licencia de herida quirúrgica, a veces hasta el mismo material, la cama, producción de óxido, y eso sería una descripción de ya la consecuencia, lo que está causando ese pequeño gotero en el techo, cae la galleta y empieza a desencadenar todo. Entonces, esa sería, en mi opinión, la descripción de riesgo. Pero le falta algo, ayúdenme, ¿qué le falta? ¿Qué quedamos que tenía que ser objetivo? ¿Cómo lo hacemos objetivo esa descripción del riesgo? Las infecciones, por ejemplo, la infección. ¿Cómo hacemos objetivo eso que se cayó una galleta o se cayeron 10 galletas? Aquí está hablando el doctor Galeana y su equipo de que está en el área de encamados, en donde está un cubículo de 4 camas, pero no me especificó más. ¿Qué tendría que poner para que sea más específico? Que yo sepa, sin ver su unidad, o sea, sin estar ahorita en su unidad, ¿dónde tiene el problema? ¿Puedo decir? Adelante, adelante. Podría decir que si de 12 camas que tiene, 4 tienen el riesgo de la filtración, la inundación. Riesgo de infecciones, no sé, eso podría ser. Es que tendría que ser más específico. Justamente, doctor, si se puede regresar hacia el inicio de las columnas, por favor, a donde dice el área. Doctor Galeana. Dice encamados, hombres, sala de 4 camas. ¿Qué le faltaría aquí? El número de las camas. Porque no solo son 4 camas en el encamado de hombres. ¿Es correcto o no, doctor Galeana? Sí. Entonces, ¿qué le faltaría ponerle? De la cama tal a la cama tal. De la... Y es que es específicamente ahí. En el caso de Nicolás Bravo o en el caso de Tulum, bueno, podríamos decir que llueve más adentro que afuera. Pero además, doctora, a lo mejor en este caso, bueno, yo voy a hablar por Tulum, ya no solo me afecta un solo pasillo de rayos X, sino que en realidad sí me afecta más áreas. Porque desafortunadamente ese boquete, hablando de Tulum, ese boquete está justo en medio de donde está la área quirúrgica y donde está la área de rayos X. Correcto. Pero aquí viene un detalle, doctora. En sus descripciones del riesgo tendríamos que dividirlo por áreas para que sea mucho más sencillo.
Si yo le pongo en toda la unidad, entonces estoy definiendo que no hay nada que realmente se salve de ese riesgo que usted está detectando. Y entonces, ¿qué sería? Cuando me pregunta qué sería, o sea, de que el riesgo... ¿No sería ya un riesgo? Sí, claro. No está bien definido el riesgo. No está bien delimitado. Es correcto. Perdón. Soledad, adelante. Soledad. No le escuchamos. Nos vemos, pero no les escuchamos. Bueno, vamos a continuar en lo que podemos ver si Soledad puede arreglar su problema de audio. Entonces, en la descripción del riesgo, les queda claro que entre más específico lo hagamos, es más fácil poder ver la probabilidad de ocurrencia, el grado de impacto. Sí, ya se escucha. La doctora Rosy va a hablar. Adelante. Rosy Malva, del Hospital General de Soledad. Perdón, es que estamos queriendo participar desde hace un ratito, pero no funcionaba el audio. En sí, lo que vemos como mejorable en lo que estamos revisando de la matriz es que falta objetivizar lo que se está describiendo. Como bien decía ahorita, el área de la sala de hombres que comenta se tiene que especificar qué impacto tiene en esa área, si es toda el área de hombres o hasta qué porcentaje de esa área se está afectando. En la descripción del riesgo también está, a nuestro parecer, muy ambiguo. Y, de hecho, engloba varios riesgos en un solo enunciado. Si queremos enfocarnos únicamente a la filtración de agua por drenaje, deberíamos de dejarlo así y el resto de lo que se comenta podrían ser otros riesgos siempre y cuando se evalúe representen un impacto negativo. Y se debe de objetivizar la descripción del riesgo, filtración del agua por drenaje fluvial en un porcentaje tal de tal muro o que afecta a tal espacio en esa sala de hombres, para realmente tener un número más específico cuando veamos la probabilidad y el valor del riesgo. El grado de impacto, ¿no? Porque el valor de riesgo es la multiplicación entre la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto. Oh, correcto. Estoy viendo, doctor Galeana, que su matriz no me puso la ponderación del riesgo. No sé si utilizó la primera o la segunda matriz. La primera es la que les dije que no utilizaran. Si no es así, de todas maneras yo la vuelvo a verificar, aunque ya teníamos la certeza de que sí daba la ponderación. Vamos a continuar. El doctor le puso... Hola, doctora. Sí, esta es la segunda. Yo bajé la segunda. ¿Alguien más tuvo ese problema? ¿De los que hicieron la matriz? No. Correcto. La checamos, doctor, no se preocupe. Sí, gracias. Y la otra cosa, agradezco mucho los comentarios. En relación al área, bueno, solamente le puse sal encamados de hombres, sala de 4 camas, porque así, porque nada más tenemos 2 salas. Una es encamados de 4 camas y la otra es encamados 2 camas de hombres. Entonces, por eso lo puse así, pero me parece excelente que me hayan hecho la observación de que también le ponga así el número de cama. Y en relación a lo demás, pues también, de hecho, inicialmente yo nada más había puesto el enunciado específico del drenaje pluvial, pero bueno, por algún motivo después dije, bueno, hay más riesgos. Y efectivamente hubiera hecho una lista de chorrocientos riesgos, pero dije, bueno, voy a aprovechar aquí nada más para comentarlo, que no se me olvide a mí también, que tenemos otros detalles ahí como las ventanas, etcétera. Pero sí estoy de acuerdo. Pero ahí me están mezclando riesgos y entonces ya no va a ser fácil cuando yo le diga cómo lo vamos a mejorar, porque puede haber diferentes tipos de gestión en el mismo riesgo. Es correcto, sí. Gracias, ¿sí? Gracias por las observaciones. Sí, está bien. Entonces, acuérdense que en la descripción del riesgo describimos un riesgo por renglón. No importa que me lleve 10 riesgos, sobre el área de hombres a la 4, de la cama 1 a la 4. Pero siempre que estén desglosados cada uno en su renglón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias.
Correcto. Entonces, doctor, usted le puso la probabilidad de ocurrencia de 8. Doctor y equipo, discúlpenme si me refiero solo a uno. Voy a decir Hospital de Chetumal para que no. Usted está diciendo que es recurrente. ¿Por qué está diciendo que es recurrente? Vamos a ser sinceros. Inicialmente pusimos que era poco probable. No traigo ahorita aquí la tablita o los números, pero le pusimos poco o posible, me parece que decía ahí posible. Ajá. Y después luego en el grado de impacto, pues sí le pusimos la más alta, el 10, pero a la hora de multiplicar, la verdad es que nos salía en el amarillo y nos pensamos que pues esto no es así como de que se pueda atender. Pensamos que es de atención inmediata. Bueno, esa es la realidad. Ustedes están utilizando la parte subjetiva. Ok. ¿Sí? Sí. Correcto. ¿Por qué es importante la parte objetiva? Ahí viene la parte de gestión directiva, ¿eh? Y se las voy a pasar como tips. Bueno, yo creo que es. Perdóneme, doctor. ¿Qué pasa si ustedes le hablan a nuestra coordinadora de segundo nivel de atención o al coordinador nacional médico o bien a nuestro director general y le dicen el hospital se está cayendo? O le dicen necesito mantenimiento para el área de hombres de la sala 4, de 4 camas, de la 1 a la 4. ¿Cuál creen que se pueda solucionar más rápido? La segunda porque es más específica. Cuando soy específica. Y la segunda es, si yo me voy a ir por, bueno, se ve más impactante el rojo. Lamento informarle, doctor, que usted tendría que dormir en la unidad hospitalaria hasta que se resuelva. Porque como quedamos, la atención inmediata, ¿en cuánto tiempo se tiene que resolver? Ayúdenme. En menos de una semana. En una semana. Correcto. Entonces, doctor, pues eso no sería viable. Yo creo que cuando usted tiene una atención constante y ustedes que están iniciando, porque tenemos que comentarlo así, tanto el Hospital de Chetumal como el de Nicolás Bravo, como el de Tulum, están apenas en un proceso para iniciar labores. Son unidades que habían estado cerradas de alguna manera, que no tenían mantenimientos preventivos ni correctivos de ninguna manera. Y entonces lo que nos daba era justamente el abandono de esas unidades en la parte de infraestructura, pues muchos problemas que tienen que ver también con el tema de la condensación del aire acondicionado, de la humedad, etcétera, etcétera. En este sentido, doctor, yo creo que está bien el ejercicio. Pero no nos vayamos tanto a lo impactante del rojo, sino realmente a qué tanto nos va a afectar si es que yo le dijera que el día de mañana empezamos a operar su unidad hospitalaria. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo preguntar? Es correcto. De hecho, por eso lo pensamos así, porque dijimos, bueno, si nuestra intención es abrir, operar lo más pronto posible, pues esto tendría que ser una prioridad, hacerlo lo más rápido, resolver el problema lo más rápido posible. Bueno, también. Doctor, por eso lo pensamos así, pero por gracias. Por favor, vámonos al nivel de resolución, porque eso no me lo lleno. Ahí era justamente donde vosotros. Sí, un momentito, denme un momentito. En el nivel de resolución, justamente, ustedes que tendrían que hacer por la gestión que nosotros ya hicimos. Nosotros como parte de las autoridades, nosotros acudimos a cada una de las unidades hospitalarias en diferentes tiempos, a las que ya están operando, como este CASH, como es Soledad, como es Amatán o Texcoco, acudimos con regularidad y a las que se están incorporando ya hemos hecho una primera, una segunda y hasta una tercera visita de diferentes
personas dentro del INSABI para determinar justamente cuáles son los riesgos antes de ustedes y que nosotros mismos hagamos la gestión entre nuestro director general para que se puedan componer esos riesgos antes de que ustedes inicien operaciones. No es lo mismo en el caso de Tecash o en el caso de Texcoco o en el propio Amatlán o Soledad, que ya están en operatividad y a ellos el riesgo es de algo que se está presentando por la operatividad propia de la unidad hospitalaria. ¿Me explico? ¿Sí queda claro? Sí. Correcto. Entonces, el nivel de resolución, fíjense bien. Si me lo puede abrir, por favor. Si quieren participar, adelante. Nada más recuerden de decir de qué hospital son para que nosotros nos vayamos ubicando, por favor. Yo nada más tenía una pregunta muy, muy en el sentido de lo que decía el doctor Galeana con respecto a nuestra matriz de riesgos en este momento del ejercicio. Sí. Por lo menos para los hospitales de, por lo que escucho, los de Quintana Roo, usted lo acaba de decir muy bien, tienen una cuestión que tiene que ver con la seguridad de la infraestructura y también con la cuestión del mantenimiento. Y a lo mejor desde la perspectiva de nuestro ejercicio, no solo objetivo, sino también obviamente subjetivo, desde la perspectiva de querer tal vez ya que esto funcione, estar ponderando desde esa perspectiva, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, ahorita me queda un poquito más claro porque no es mi misma perspectiva de cómo estoy ponderando el riesgo en este momento que estamos tratando de iniciar con estas infraestructuras con un año de abandono y que por supuesto en un clima como el de nosotros pues han hecho sus estragos a un hospital que obviamente ya está en operatividad y que finalmente la matriz de riesgos tiene otro sentido, porque en este momento mi sentido es meramente de ejercicio para ver cómo está en general todo esto, que como usted bien lo dice, ustedes también ya lo tienen, y es una perspectiva muy diferente porque yo ya lo estoy operando, y entonces desde mi perspectiva tiene que ser en mi plan de mejora de acción, todos los días, cada mes, cada dos meses, cada seis meses, dependiendo, ¿no? A lo mejor yo lo voy viendo porque, por un lado, sesiono COCASEP y COCASEP me da ciertas cosas y a lo mejor, por otro lado, sesiono el Comité de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud y ahí sí me va dando, estás cumpliendo con procesos, tienes riesgos, ¿cómo estuvo mi matriz de riesgo a inicio de año y cómo después de tres meses va? Entonces, a lo mejor es una cuestión de conceptualización, doctora, porque finalmente, pues, yo también comparto lo mismo que dice el doctor Galeana. O sea, desde mi perspectiva, la ponderación sí trató de ser objetiva, pero también un poco subjetiva, porque finalmente le fuimos, yo lo hice exactamente igual que el doctor, poniéndome de, a ver, tengo un huecote acá, una filtración, y esto, por supuesto, me afecta. Y sobre todo aquí que en este punto, hoy donde lo estoy evaluando, Quintana Roo empiezan las temporadas de lluvias fuertes y entonces es sí o sí, esto me afecta por completo, porque me puede incluso parar el hospital en una cuestión de servicio. Entonces, a lo mejor así fue concepto. Digo, yo lo digo porque me identifico mucho con lo que dice el doctor Galeana, porque así fue conceptualizada mi matriz de riesgo cuando la empecé a hacer. Doctora, ambas posiciones son adecuadas en este momento para ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo ahorita, al tomar ustedes posesión como directores, tienen que hacer ese análisis de riesgos y empezar a ver cómo están las gestiones para la parte de si es impermeabilización, si es cambiar las galletas, si es ver los ductos del aire, etcétera, etcétera. Por eso quería yo poner alguno de los de Quintana Roo, que yo entiendo que los tres tienen la misma situación y tengo el gusto y tengo el honor en este momento de conocer todos y cada uno de los hospitales INSABI que hay en el país. Entonces, sí tienen una peculiaridad en este momento y no está mal
que lo hayan hecho como en un ejercicio inicial, pero esto tiene que cambiar ya que llegue toda la gestión para cambiar galletas, para cambiar ductos, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando ustedes analicen esta primera matriz de riesgos, se van a dar cuenta que esos riesgos ya, que quedamos, desaparecen, no se limitan, tienen que desaparecer. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero vamos a poner el ejemplo que de esa atención inmediata, en el nivel de resolución, si se dan cuenta, dice local, jurisdiccional y estatal. Nosotros habíamos pensado estas primeras matrices de riesgos para todos los hospitales del país. Específicamente en INSEABI cambia de local. Obviamente ustedes sí van a tener un apoyo estatal, pero ¿a quién le rinden cuentas? ¿A quién es? Pues a INSEABI, ¿no? Nosotros a ustedes, a INSEABI. Correcto. Y entonces, ¿el estatal a dónde se pasarían? ¿Al federal? El correcto. Y entonces, la acción de mejora tiene que ir enfocada a limitar primero el daño, a pasarlo a una atención constante en donde sigo vigilándolo, luego a seguimiento y luego a un proceso controlado donde ya quité totalmente el riesgo. ¿Lo podré pasar de una atención inmediata a un proceso controlado? Sí. Sí, en el caso de infraestructura, por supuesto, si corrijo el ducto que tiene una picadura que no está bien sellado, etcétera, etcétera, limito totalmente y quito totalmente el riesgo. Hasta acción de mejora es hasta donde se quedaría esta primer matriz de riesgos, ¿correcto? Quien ya llenó la segunda, la del seguimiento, pues no tiene caso porque lo tendríamos que ver a un mes de distancia. En el caso de los hospitales que aún no operan, y en el caso de los hospitales que ya operan, todos aquellos que pusieron en atención inmediata, entonces tendrían que verificar la matriz de riesgos en una semana. ¿Estamos de acuerdo? Soledad, ¿me puede ayudar? ¿Podríamos dejar de compartir, doctor Galeana? Y que comparta a Soledad, por favor. ¿Me ayudas a ponerlo como anfitrión a Soledad de Graciano? Sí, claro. Correcto. Para que veamos uno que ya está en operatividad, es indispensable. Chetumal y Tulum siguen con sus manitas levantadas. Necesitan... dar algo más de información o préstame la lista. Pídele por favor a Brenda. Si te no, se olvidó, ahorita la va. Correcto. Si te da la liga de asistencia. Bueno, les recuerdo que ya en el chat está la liga para registrar su asistencia. Por única ocasión, a los que llegaron tarde, que ya los estuve viendo por ahí, les voy a pasar lista. Pero quedamos dentro de los acuerdos que teníamos que iniciar de manera puntual y es parte, digo, al final yo no soy escuelita. Nosotros lo que estamos tratando de hacerles es apoyarles con herramientas directivas que les puedan dar una mejor gestión directiva y que les pueda dar al revés toda la fuerza para poder hacer algo por las unidades en las que ustedes están dirigiendo o que son cuerpo de gobierno. Soledad, ¿ya estamos listos? Amatán tiene su mano encendida. Digo, arriba, perdón. Es que nosotros no nos habíamos conectado porque no teníamos el link como tal. Como hubo cambio de dirección, el doctor... Les voy a pedir, ¿está algún... doctor, ¿usted es el nuevo director? ¿Y eso yo? Le voy a pedir un favor, anoten y a todo el que no tenga mi teléfono, esta es su oportunidad, por favor anote mi número, es 7223-94, no seas malita, ponlo en el chat, ¿no? 79-24. Vuelvo a repetir y ahorita lo van a poner en el chat. 7223 94
79-24. Marcela Malpica, para servirle, doctor. ¿Contesto los mensajes? Sí, sí, los contesto. A veces los leo muy noche y me da pena contestarles, pero normalmente contesto. Les pido, si primero me mandan un mensajito antes de marcarme, a veces si estoy en alguna otra actividad, como en este momento, pues intento no contestar alguna otra llamada. Dígame, doctor. Dígame. Las diapositivas que estuvimos revisando, ¿dónde me puedo leer o revisar? Doctor, en cuanto usted me mande ahorita un mensajito, le voy a mandar un cuadernillo con las instrucciones para que usted se inscriba en la plataforma CIESAVI. Por cierto, sí, necesito saber de sus unidades quiénes ya están inscritos a la plataforma CIESAVI, porque con ese registro final es con el que yo, al cumplir los rasgos o los criterios de evaluación, entonces voy a emitir constancias. Entonces, les solicito que se inscriba a la plataforma CIESAVI. Ahorita, Texcoco, ahorita le cedo la palabra. En ese sentido, doctor, ahí están todas las grabaciones de estas telementorías, están todas las presentaciones. Cuando nosotros les damos una herramienta, la herramienta también se sube a esa plataforma para que ustedes puedan tomarla las veces que ustedes necesiten. Muy bien, gracias. ¿De qué? Dígame, Texcoco. Doctora, disculpe, ya nos intentamos inscribir, sin embargo nos pide una clave para matricularnos. No sabemos cuál sería. Ya les había mandado yo en el chat, terminando esta sesión se las mando nuevamente, pero ya les había mandado en el chat cuál era la contraseña. Deme unos minutos. Me da pena estar revisando mi teléfono y estando con ustedes, pero con mucho gusto en unos minutos más le hago llegar cuál es la contraseña para la telementoría de Hospitales Insabi. De hecho, es T mayúscula E L E guión bajo M de mamá, E de elefante, N de nene, T de Tito, 2. Tele, la van a poner ahorita en el chat, por favor, todos. Y doctor, no se preocupe, yo, mándenme un mensajito, sirve que lo integro también al chat de telementorías. Y en este mismo chat de telementorías, entonces yo le paso el cuadernillo nuevamente para los que se están incorporando a los diferentes hospitales Insabi y que puedan estar en posibilidades de tener. Además de que la plataforma CIESAVI, y aquí le voy a hacer promoción al área de educación, tiene diferentes cursos. Esos, la verdad es que son muy buenos y les pueden servir a todo el personal. Entonces lo pueden hacer extensivo la doctor Wilber Victoria. Correcto, doctor. Ya en un momentito más yo le escribo de manera personal, lo integro al chat. Soledad, ¿ya podremos presentar su matriz? Ayúdenme en lo que Soledad sube su matriz. Dígame, doctora Janet. ¿O quién me iba a hablar? Yo nada más un comentario, doctora Malpica. Estuve revisando la plataforma de CIESAVI, ¿se llama? Es correcto. Y vi algunos cursos bastante buenos que me interesaría que probablemente el personal tomara. Correcto. Entonces, no sé cuál sea el proceso para que ellos se puedan inscribir y los doctora, puedan... Doctora, en un ratitito más, de hecho aquí debe de haber alguien de educación, normalmente está Brenda, pero si no estuviera Brenda, yo le paso el mensaje de que se ponga en coordinación con ustedes y que les explique cómo tendría que ser el registro y todo. De hecho, se hace un examen inicial, se hace el curso y se hace una evaluación final y ese mismo emite las constancias. O sea, son cursos muy dinámicos y hay cursos también presenciales y hay otras actividades. Entonces,
aprovechen la plataforma y les digo, le estoy haciendo promoción al área de educación. No, pero porque al final pues somos un equipo. Correcto. Sí, vámonos, gracias, con Soledad. Doctor, ¿podríamos empezar desde el inicio, por favor, desde su ficha de identificación? Ok, ¿qué nos falta aquí? Identificación y la prueba de doctora del hospital. Correcto. Doctor, dígame, dígame algo. ¿Esta es la matriz anterior, la que yo le había pasado, o es la nueva? No, esta es la que nos pasó la última, doctora. Correcto. Entonces, vámonos abajo, por favor. Dice el número de riesgo. Vamos a leer la primera, ¿les parece? Dice fecha de identificación del riesgo, el 30 de septiembre del 2022. En el área es el CENDIS de tercer piso, hospitalización, medicina interna. Supongo que es un área compartida. Sí. ¿Sí? El proceso va a ser de hospitalización, por lo tanto no aplica el subproceso. Y la descripción del riesgo. ¿Me lo puede ayudar a leer, por favor, doctor? Puerta abierta y sin personal responsable de CENDIS tercer piso con riesgo de sustracción de medicamentos que afectan la atención inmediata y urgente de pacientes hospitalizados. Ok. ¿Qué pasó? Vamos a volver a empezar desde el inicio. ¿Qué pasó? El riesgo. ¿Quién me ayuda? El riesgo de sustracción. ¿Qué pasó? Vamos a empezar desde el inicio. ¿Qué pasó? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda al doctor? Puede ser de otro hospital. Acuérdense que son hospitales hermanos, ¿eh? Digo, los hermanos nos podemos pelear, pero siempre nos ayudamos. No le escucho. Quien está hablando, por favor, acérquense un poquito más al micrófono. ¿Qué pasó? No hay control en el acceso al CENDIS. No le escucho bien, no sé si yo sea la única que no le escuche bien. ¿Ahí me escucha bien? No se escucha bien. Doctora, buenos días. No sé si me escucha, doctora Lugo, del Hospital, sí, doctora, General de Soledad. Adelante. El riesgo es que no hay una persona que esté al cuidado de los medicamentos que están contenidos en el CENDIS de tercer piso, que okay. Es un área de medicina interna, no es un área compartida. No es un área compartida. Ok. Sí. Entonces vamos a empezar desde el inicio. En la redacción, ¿sí está bien hecho donde dice qué pasó? No. Le faltaría... ¿Sí o no? ¿Y por qué? Texcoco está haciendo así su manita, dígame. Nosotros analizamos que no es de que la puerta está abierta, sino que no cuenta con el personal para resguardar esta área. Correcto. La puerta abierta puede o no ser el problema. Sí, el problema real empieza cuando no hay personal responsable. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo todos? Si yo tengo la puerta abierta y hay alguien adentro, pues no hay manera de que alguien se meta. Pero si yo tengo la puerta abierta y no hay nadie adentro, entonces sí tengo el riesgo de que alguien se meta. Entonces, ¿cuál sería realmente el riesgo? Adelante, Texcoco. La partida del material... y medicamentos de esa área.
el riesgo sería... Ok, Tulum, adelante. El riesgo sería realmente la sustracción de los medicamentos y Correcto. Eso pues afecta realmente todo, ¿no? Porque si quien se meta a sustraer, sustrae los antibióticos, por ejemplo, que sabe que además cuesta más, que además son de difícil adquisición, entonces por supuesto que ya dejas un problema fuerte con respecto a los tratamientos de los pacientes. Entonces, en realidad, el mayor riesgo ahí es la sustracción o la pérdida. Entonces, a lo mejor el riesgo debería de ser que no hay personal que se haga responsable de las ENDIs y en la descripción del riesgo es a pesar de que no haya, que no hay personal y que se sustraigan medicamentos de las ENDIs. Gracias. Doctora Lugo, dígame. Doctora, una pregunta. Yo redacté ese riesgo. El riesgo es que no hay personal a permanencia. ¿Cómo se podría redactar entonces? ¿Solamente el riesgo de sustracción o no se cuenta con personal a permanencia? ¿Qué es lo que lo detona? El hecho de que no haya personal de 24 horas ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que no hay personal responsable del CENDIS a permanencia o en todos los turnos. Yo no sé cómo manejen ustedes los turnos de ellos. Son turnos igual, matutino, vespertino, Correcto. Nocturno. Entonces, no hay personal responsable del CENDIS de tercer piso, ¿en qué turnos? Porque ahí Okay. Nunca hay. Entonces, yo lo meto en rojo. Solo hay hay en uno, en dos o en tres turnos y solo me falta en uno, ¿disminuiría qué? El riesgo. ¿La probabilidad o la ocurrencia o el impacto? La probabilidad. Correcto. Usted me está poniendo un 8. Quiere decir que, según mi análisis, no hay en varios turnos. Ah, ok. ¿Cierto o falso? De hecho, sí lo hay. Lo que no sé es si es un personaje asignado a permanencia. Ok. Esto, si se dan cuenta, aquí nos vamos a tener horas. De hecho, voy a tomar otro ejemplo que me gustó. Si nos podemos bajar, quien está apoyándome con la computadora en el área donde dice enseñanza, en el que está en azul justamente. El área dice enseñanza. Luego dice que es otro proceso administrativo. Y me pueden poner en la descripción del riesgo, por favor. Ese. ¿Y alguien lo puede leer, por favor? ¿Quién me ayuda de Soledad? Hola, Soledad, ¿sí estamos ahí? ¿O alguien que me apoye a leerlo? No lo escuchamos. La poca disponibilidad por parte del personal para participar en capacitaciones programadas debido a las múltiples tareas que tienen encomendadas al personal. Tiene algo más abajo, me imagino. Por favor, ¿lo podemos ver? Yo, compatibilidad de horarios... hasta situaciones provocando un riesgo en la capacitación personal que impacta en el cumplimiento de las metas, afectando en primer lugar al trabajador en su actuación académica, en su actualización académica continua y en segundo lugar afecta a los resultados obtenidos en la productividad global de la unidad. Ok. Vámonos por partes. Aquí hay muchos problemas en una sola redacción. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Uno es la poca disponibilidad
del personal para participar en capacitaciones. Pero, ojo, ustedes están diciendo que la poca disponibilidad para participar es por múltiples tareas encomendadas. Pero abajo ponen dos riesgos más. Uno es el rezago en la capacitación que impacta en el cumplimiento del trabajador. Y en el segundo, en los resultados de la productividad. Yo lo separaría en tres. Ahora, ¿por qué hay poca disponibilidad? ¿Por actitud o por trabajo? Por trabajo. Por trabajo. Ok. Pero ustedes le están poniendo que siempre es posible y que es un impacto serio. Y en ocasiones también es la incompatibilidad de horario, doctora. Porque entonces, ¿cómo lo redactaríamos? Ayúdenme a redactarlo. ¿Qué pasó? Porque no está bien redactado. ¿Quién me ayuda? Doctora Rosy Barba. En sí sería la incompatibilidad en las actividades del personal para realizar las capacitaciones. ¿Alguien que le quiera ayudar a la doctora Rosy Barba? Hola. Creo que nosotros pensamos que el riesgo, hablando de qué pasó, cuál es el riesgo, siento que sería una mala praxis o cometer iatrogenias por falta de capacitación. Yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Y las causas de ese riesgo de iatrogenia o de mala praxis, pues es la falta de capacitación. Por el riesgo no es la poca disponibilidad del personal, ciertamente. Ese no es el riesgo. El riesgo es que la falta de capacitación genere justamente lo que comentó ahorita el doctor. No me iría tanto a la productividad de las metas de cumplimiento del área de enseñanza para la capacitación, aunque sí son un problema, por supuesto, pero me iría más... No importa, mi doctora. Pero sí, claro. Importa la cuestión de la productividad porque finalmente es estadística para la unidad y la estadística, correcto, implica como consecuencia asignación de presupuesto, asignación de muchas cosas. Claro, estoy de acuerdo, doctora. Al final pero tenemos a la seguridad del paciente y estoy de acuerdo. O sea, el hecho de no cumplir con procesos y que eso me genere eventos adversos, que me genere cuasi fallas o peor aún, que termine en una defunción, por supuesto que sí afecta. Tenemos que separarlos, doctora. Por eso decía que en este texto hay muchos riesgos. Texcoco, adelante. Bueno, aquí yo sería la falta de capacitación continua nos afectaría en las infecciones o las estancia prolongada del paciente y eso también causa más gasto al hospital. Entonces, correcto. Tratar de capacitar al personal para disminuir los riesgos y también disminuir costos del hospital. Pero ¿se dan cuenta que aquí hay una redacción de muchos riesgos en un solo renglón? Sí. Entonces, si nosotros separamos los riesgos, entonces en la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto me va a dar como consecuencia una acción de mejora para cada uno de esos pedacitos de esa redacción que ustedes están poniendo aquí. Sí impacta, por supuesto, en la capacitación, sí impacta en la estadística, sí impacta en los tiempos prolongados, sí impacta en la insatisfacción del personal al no sentirse que puede tomar capacitación, que puede haber un crecimiento personal y laboral, por supuesto que todo eso impacta. Pero entre más rebuscado o más enrollado tengamos la redacción de nuestro riesgo, más difícil va a ser encontrar el cómo limitarlo, contenerlo y eliminarlo. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, doctor
hágame un favor, le puse un valor de riesgo de 25, esto me da por consecuencia que el semáforo esté en azul. ¿Lo puede pasar hacia el semaforito? Y por lo tanto, ¿qué quedamos cuando iniciamos la sesión? ¿Que los azules qué teníamos que hacer al inicio? Quitarlos de nuestra matriz de riesgo. Si yo en mi matriz de riesgos veo un rojo, veo un negro, veo un verde y veo un azul, ¿a cuál le tengo que dar importancia? Al rojo. Y después de los rojos, ¿a cuáles? A los amarillos. Y después de los amarillos, a los verdes, y por último, no menos importantes, pero todos los quiero sacar hasta un proceso controlado, los azules. Entonces, si usted me pone este como un problema, yo inmediatamente le diría que ese lo dejamos de lado y que tendremos que ver la manera de hacer la redacción para que, si usted quiere que quede en amarillo o en rojo, no que usted quiera, sino que quede como un riesgo, entonces la redacción tendría que ser diferente. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Le podemos dedicar más tiempo a esto, ¿eh? Yo no tengo prisa en que sean 29 sesiones. Podemos hacer 39, 59 sesiones, hijo, que me oigan. Pero el chiste es de que ustedes tengan, por favor, las herramientas muy claras. A los que me mandaron matrices de riesgos, de una vez les informo que yo les haré llegar mis observaciones en un correo en esta misma semana, con las observaciones de por qué sí o por qué no y cómo mejorar esta primera matriz de riesgos. A los que no me enviaron matriz de riesgos, me la pueden enviar. Nunca he dicho, pues ya es tarea. Esto no es tarea. Esto es algo para ustedes y es algo que les tiene que servir. Y vamos a revisar el FODA. Doctora Rosa María, usted no estuvo en la primera sesión donde se vio el FODA. No se preocupe, le repito que están grabadas las sesiones y si tuviera alguna duda, que usted, le voy a decir con todo respeto, usted no las puede tener porque usted lo maneja casi como que fuera la palma de su mano, por lo que estuvimos platicando, puede hacer un primer ejercicio y este se complementa muy bien con una matriz de riesgos. Adelante, doctora. Él tiene levantada su manita. Ay, perdón. Sí, yo solamente quería decirle efectivamente eso, que para nosotros, bueno, para mí sería importante sus comentarios, porque finalmente a lo mejor nuestra percepción ahorita de cómo hicimos nuestra matriz de riesgos, pensando justo en que queremos abrir y que esto implicaría un riesgo de operatividad, sí va a ser importante. Yo sí creo que esto es muy bueno para nosotros como líderes de un hospital. No me gusta decir directores porque eso implica muchas cosas, pero sí como líderes, que finalmente hagamos un trabajo en equipo, porque de eso va a depender cómo cambiar la perspectiva de cómo se hace la gerencia en salud hasta el día de hoy. O sea, muchos de nosotros venimos de estar, tal vez de ser jefes de servicio, tal vez de estar en ciertas trincheras, y la forma de cómo se hace la gerencia en los servicios de salud, pues al final es el resultado que tenemos hoy en día. Eso yo creo que a todos nos queda completamente claro. Entonces, por lo menos para mí sí es importante que usted comparta sus comentarios con respecto a nuestras matrices, porque además también podemos traer incluso nuestros malos vicios de otros lugares. Eso se lo digo yo por experiencia en hacer matrices de riesgo desde la perspectiva del propio riesgo en la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, eso es a lo que yo me dedico, eso es lo que yo hago y mis matrices de riesgos están enfocadas en eso. Pero ya visto desde una perspectiva mucho más global, pues donde yo trabajo siempre se lo dejábamos a calidad, porque calidad es la que concentra toda la información, ¿no?
Pero en este primer momento, pues a mí sí, tal vez ahorita ya analizándolo, me genera un poco de ruido porque tengo que hacerlo desde el macro para bajarlo al micro. Y yo normalmente siempre ha sido al revés, del micro lo subo al macro. Entonces, creo que para mí es importante esta particularidad. Yo creo que los hospitales de Quintana Roo entramos con una enorme ventaja de antes de operar empezar a tener estas herramientas, porque eso nos permite hasta este punto, y también creo que ustedes nos guían, y estoy de acuerdo, si tuviéramos que hacer a lo mejor las sesiones no de hora y media, porque la verdad es que también creo que es muy poquito tiempo, de pronto ya estamos agarrando y de pronto ya se acabó la sesión. Entonces digo, tampoco se trata de que sean todo el día, porque pues obviamente ya hay hospitales en operatividad y desafortunadamente un hospital es ir corriendo y ir volando siempre con muchas cosas. Digo, estos hospitales que no están operando, pero todos los días nos estamos yendo tarde porque siempre hay cosas que hacer, que resolver en este primer tiempo. Entonces, yo de verdad sí le agradecería sus comentarios para mi matriz de riesgos, porque eso me ayuda a incluso seguir reformulando las cuestiones que tal vez en un primer momento escribí y que tal vez no estuvieron considerados algunos otros situaciones que ya estoy tomando nota para ir complementando mi matriz de riesgo. Correcto, doctora. Soledad, ¿podría dejar de compartir? Vamos a cerrar esta sesión y voy a hacer algunas acotaciones a lo que comentó la doctora Rosa María. Estas sesiones de telementoría surgieron por los diagnósticos que se hicieron en las diferentes unidades hospitalarias y que nosotros necesitábamos fortalecer al equipo directivo. En este sentido, lo que nosotros planteamos es la necesidad de que ustedes tengan la misma gerencia directiva, las mismas herramientas, y que de esta manera, entre ustedes como pares, puedan también entablar esta relación. Por eso me he enfocado en decir que son hermanos. Y al final habrá algunos que tienen un mayor expertise por el tiempo que ya llevan en operación. Y algunos como ustedes, que son los hermanos pequeños en este momento, que apenas están saliendo del cascarón. Un cascarón ahí medio con algunos altibajos de infraestructura, pero creemos que el pollito va a salir muy bien. Con sus ventajas también, doctora, porque la primera propuesta que yo hice, y no se sientan mal los demás, es que teniendo tres hospitales que todavía no están en operatividad, era más fácil certificarlos que los que ya tienen mucho tiempo con la operatividad y que hay que cambiar vicios justamente y que hacer reingeniería a los procesos. Entonces, con mucho gusto van a recibir una retroalimentación todos y cada uno de los que nos envíen una matriz de riesgos, siempre con el respeto y el cariño de que ustedes crezcan. No somos expertos en todo, nos podemos equivocar y entre todos podemos aprender unos de otros. El área de calidad tiene grandes compañeros de trabajo. Está la doctora Miriam Manel, una excelente médico, excelente en lo que hacen, muy comprometida. El maestro Luis Pruneda, que en este momento está de comisión, y su servidora. Lo que intentamos con esto es apoyarlos a ustedes, que se sientan cobijados a través de todo lo que les aporta el INSABI, porque ustedes son nuestros como tal, y que podamos juntos llevar a buen puerto, con buenas metas, con buena imagen hacia el exterior de lo que se está haciendo en nuestros hospitales. Entonces, yo les agradezco el día de hoy que hayan estado en la sesión. Les recuerdo que es indispensable que se inscriban a la plataforma CIESABI, que es indispensable el pase de lista, por favor. No es una necesidad mía, mi educación me va a pedir los rasgos de evaluación que se presentaron desde el inicio, y si no hay cumplimiento en la parte de la asistencia, pues aunque ustedes cumplan todo lo demás, si no me da ese rasgo al porcentaje que nosotros determinamos para una constancia, pues no va a haber una constancia. La constancia no es lo importante, un papel no es importante, eso es currículum. Lo importante de esto es que todos tengan la herramienta. Y voy a hacer una última acotación.
la redacción de todos y cada uno de los riesgos se debe de hacer de manera multidisciplinaria. ¿Sí? Si nosotros redactamos un riesgo de manera aislada, los demás no van a entender el contexto como ahorita nos sucedió. Y entonces todos los demás pudieron haber aportado ideas para una mejor redacción en ese documento. Entonces, les agradezco, son 10:32 de la mañana. Nos vemos el siguiente martes. Si quieren escribir en el chat, adelante. Si me quieren escribir de manera personal, adelante. En ese mismo chat está el teléfono de la doctora Miriam Manel y también está el maestro Luis Pruneda. Cualquiera de los tres les puede responder. Yo les repito, a veces lo leo muy tarde y me da pena contestar a las 3 de la mañana. Intento hacerlo en horario laboral. Pero si ustedes no escriben a un chat personal porque tienen insomnio, si yo estoy con insomnio también les contesto. Les voy a presentar, también parte del equipo de enfermería, el maestro Mario, experto también en la parte de calidad, en enfermería, experto en educación, la verdad es que jala masas. Estará con nosotros la siguiente sesión revisando también sus matrices. Vamos a seguir con matriz, no voy a avanzar hasta que todos queden perfectamente claros en cómo se hace una matriz, qué relevancia tiene la matriz y que todos tengan una adecuada redacción de esta matriz de riesgos. Excelente. Buenos días, estimados compañeros de las unidades médicas de SAM. Un gusto saludarlos. Veo por ahí varias caras conocidas. Excelente. Y cuando menos con personal de enfermería en las unidades, el gusto. Y seguramente estaremos trabajando muy de cerca. Veo también ahí en pantalla, excelente, Hospital de Especialidades, qué gusto verlos, ver que están acá, estaremos trabajando. Justo me he escrito hace un momento con el licenciado Rosales, coordinador de enfermería, con quien estaremos trabajando esa tarea, maestra Alejandra, licenciado también de Amatán, un gusto a todas y a todos, estaremos seguramente y próximamente trabajando en conjunto todo este proceso para garantizar y asegurar los procesos que desarrollamos en las unidades médicas. Excelente día a todas y a todos. Bueno, ya pusimos en el chat nuevamente, la doctora Miriam nada más puso, la doctora Miriam y el maestro Luis, a ellos moléstenlos, y estamos en contacto con ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, buenos días.